noches, familia. Espero que les haya gustado mi introducción de hoy. Tengo Instagram, buenas noches, Facebook. Bienvenidos al programa de todos los jueves a las 8 de la noche en Pregúntale a Yanira. Espero que se hayan disfrutado esa introducción que me hizo mi apuntador, que se ha agotado, de verdad, que espectacular en la producción del programa. ¡Y, ajá! Ya me están escribiendo, quiero pavo, ¿ah? ¡Qué chévere, qué chévere! Eso, tú estás en sintonía, definitivamente. Tú sabes lo que está pasando esta noche. ¡Qué espectacular! Muy buenas noches. Bendecidos sean todos. Gracias por estar conmigo una vez más. Scarlett, buenas noches. Tú no puedes participar, ¿ok? Mi gente linda de G-World. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al programa. De verdad que estoy súper contenta, emocionada. Rosalisi, muy emocionada en la noche de hoy. Dolores, muy buenas noches. Bienvenida al programa. Nancy, oye, tú eres tremenda. Quiero pavo. ¡Qué chévere! ¡Qué emoción! Estamos en sintonía. Esta noche, familia, esta noche en nuestro programa, de verdad que con todo el agradecimiento de mi corazón, con toda la emoción de mi corazón, dándoles las gracias a cada uno de ustedes, a mi público lindo que me acompaña todas las noches, los jueves a las 8 de la noche, cada uno de mis clientes que me han permitido ser parte de la bendición, ¿verdad?, de alcanzar la meta de poder comprar su casita. Esta noche estoy regalando una cena para hasta 5 personas, donde vas a tener tu cena de Acción de Gracia, que te la van a llevar a tu casa, ¿ok? Te la van a llevar a tu casa. Me están diciendo algo por aquí, ¿qué? Que lo vamos a hacer a las 8:30, ok. Me están diciendo que lo vamos a hacer a las 8:30, ok. Así que las personas que están sintonizando ahora mismo todavía tienen oportunidad. Me vas a enviar por texto al 555-888, quiero pavo, ¿ok? 555-888, quiero pavo. Y te va a llegar, a la familia ganadora, le va a llegar su cena de Acción de Gracia a su casa. ¡Qué emoción! Quiero, como les estaba diciendo, bendecir una familia hermosa, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, dándole gracias a Papito Dios, ¿verdad?, por todas las cosas lindas que Lizzy Rosado, quiero pavo. Tienes que enviármelo por texto al 555-888, ¿ok? Quiero pavo, para que puedas entrar en la rifa de esta noche. Ay, Dios mío, tengo tantas cosas lindas. Estoy de verdad que súper agradecida de nuestro Dios por las oportunidades que me ha dado en todos estos años, ¿verdad?, de poder ayudar a tantas familias hermosas a alcanzar su meta. Para los que no me conocen, que quizás hoy es el primer día que están sintonizando, mi nombre es Yanira Suárez. Tengo mi equipo de trabajo, Yanira Suárez, mi home team. Llevo más de 15 años en la industria. Soy licenciada en ambas áreas, tanto en bienes y raíces como en financiamiento, hipotecas. Así que puedo ayudarte y asesorarte adecuadamente con las herramientas, la experiencia y el conocimiento de poderte orientar de la mejor manera para que puedas alcanzar tu meta. Y estoy súper agradecida de todos estos años que Papito Dios me ha permitido de poder ayudar a mi gente latina, toda esa gente hermosa que, al igual que yo, un día llegaron acá a este país, ¿verdad?, al país de las oportunidades, a Estados Unidos, buscando un mejor futuro para nuestra familia. Y pues se nos han abierto las puertas y aquí estamos. Y queremos también bendecirte a ti. Trabajamos con toda la comunidad latina, mis clientes hermosos, los chamos venezolanos, mis parceros y mis parceras colombianos y colombianas, mi gente linda de Perú, mi patria, mi isla hermosa del encanto, Puerto Rico, Ecuador, Nicaragua, Honduras, todo Centroamérica. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a cantidad de familias. Así que estamos aquí, mis dominicanos hermosos,
los tigrazos de los dominicanos, mis hermanos cubanos, Acere, claro que sí, ayudando a tantas familias cubanas hermosas a alcanzar su meta. Así que, Dolores, me dices que ya tienes la cita, qué bueno, qué emoción, que podamos ayudarte a comenzar el proceso, a comenzar a prepararte para que podamos ayudarte, para que puedas alcanzar tu meta. Tú eres cubana, Lizzy. Oh my God, Acere, caballero, ¿cómo es? Lizzy, estoy muy, muy familiarizada. Somos hermanos. Mi cuñadita es cubana y la amo, la adoro. Así que somos de verdad que espectacular. Así que este domingo, qué chévere, Dolores. Así que espero te podamos ayudar. En la noche de hoy tengo muchas cosas, muchas, muchas cosas. Quiero mostrarles porque como pueden ver, hoy el programa, mira, estamos en Navidad. Oye, apuntador, no me pusiste música de Navidad. Me tienes que poner música de Navidad porque ya estamos en los holidays. Yo no sé si ustedes están viendo claramente en pantalla, pero la producción que me han hecho en el día de hoy, estoy súper encantada porque mi season favorito, mi estación favorita del año es la Navidad. Y si usted llega a mi oficina, oh my God, yo he puesto decoraciones en todas las esquinas. En mi casa tengo decoraciones en todos lados. Como decimos en inglés, I go all out for Christmas. All I want for Christmas is you. Ese es el, ¿verdad? El, ay, 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 me está llegando por ahí. Están echando los nombrecitos de quiero, Pau, qué emoción. Así que estamos ya celebrando las fiestas, celebrando Acción de Gracias ya que viene por ahí a la vuelta de la esquina en las próximas 2 semanas. Ya después de eso, ya yo puse mi árbol. Yo brinqué de Thanksgiving, de Halloween, de Thanksgiving a Navidad. Así que ya mi arbolito está puesto, ya mis decoraciones están puestas y estoy de verdad que súper contenta y preparada para celebrar con mi familia. Así que espero que ustedes también ya se estén preparando para celebrar las fiestas navideñas con su familia. Y obviamente, como hemos estado hablando en los últimos jueves, nos estamos preparando para el 2020, ¿verdad? Y este programa es un programa informativo. Esto es un programa para darte orientación, para contestar tus preguntas y ayudarte a comenzar el proceso. Lizzy, envíame un mensajito privado, ¿ok? Con tu nombre y número de teléfono. Y te vamos a estar comunicando para hacer la cita inmediatamente, ¿ok? Tanto yo como mi equipo de trabajo estamos disponibles. Mi asistente te va a decir qué horas hay disponibles y tú puedes escoger cuando tú quieras en cualquier momento para hacer la cita de la consultoría y para ver las casitas que te podemos mostrar también, ¿ok? Así que va a ser un placer para mí poder ayudarte de igual manera. Solo envíame un mensajito privado, ¿ok? Este programa es para darles información, para contestar sus preguntas. Es importante que parte de nuestras resoluciones, ¿verdad? Del 2020, si tú estás rentando todavía, es importante que incluyas dentro de tus resoluciones cómo prepararte para comprar tu casita para el 2020. Voy a tener 2 actividades espectaculares que no te lo puedes perder. Tienes que estar pendiente todos los jueves porque las voy a estar anunciando. En diciembre voy a estar tirando las puertas por la ventana, como decimos en buen puertorriqueño. Vamos a tener 2 actividades que nos vamos a votar. Y te quiero invitar desde ya. Quiero que estés ahí. Ay, Nancy dice, I'm excited for you to help my cousin. She talked to Luis already. And oh, thank you, Nancy. Awesome, awesome. Voy a hablar con Luis mañana para asegurarme, como siempre, y tu abuelita y todo el mundo que estamos haciendo nuestro mejor trabajo. De verdad que un honor para mí, Nancy. Un beso, un abrazo y bendiciones para el 2020 para ti y tu familia entera, ¿ok? Así que siéntase en la libertad de hacerme todas las preguntas que usted quiera en el día de hoy. Obviamente, todo lo que tiene que ver con bienes raíces y financiamiento, ¿ok? Hago la aclaración para que no vayan a preguntar otras cosas que no tienen que ver
con el tema, ¿ok? Aquí estamos para informarles, orientarles cuáles son los mejores programas disponibles, qué usted tiene que hacer para prepararse, para comprar casita. Mi cubano de Puerto Rico, escucha para allá. By the way, lo que estoy tomando es agua. Mi cubano de Miami, Hans, está por ahí. Un beso, un abrazo. Esperando el café. Ya tú sabes que cada vez que yo te vea, te voy a decir lo mismo porque me tienes adictiva a ese cafecito cubano que yo no tomaba café. vamos a estar aquí para contestar tus preguntas, ¿verdad? Obviamente queremos prepararnos para el 2020 y quiero darte un mensajito en la noche de hoy, familia. No te me descualifiques tú solito, ¿ok? No tomes la decisión de no tomar el paso adelante porque tienes temor, porque no sabes qué tienes que hacer, porque piensas que no calificas, porque piensas que no tienes los requisitos necesarios. No te descalifiques tú solito. Danos la oportunidad, dame a mí la oportunidad de sentarme contigo, hacer una consultoría con mi equipo de trabajo, donde te vamos a ayudar a alcanzar la meta, ¿ok? Si tienes situaciones de crédito, familia, no te discrimines tú mismo. Obviamente, si tenemos situaciones de crédito, pues tenemos que trabajarlas, ¿ok? No te voy a bajar las estrellas del cielo a la tierra y hacerte promesas falsas. Va a ser un proyecto, va a ser una trayectoria. Pero si haces según las sugerencias de lo que te vamos a decir y el plan de trabajo que vamos a trazar, pues entonces vamos a comenzar a prepararnos y quizás tu situación no es tan difícil, donde quizás te podemos preparar en 90 días. Hay personas que se toman un poquito más. Tengo una familia, no sé cómo se dice, iba a decir as a matter of fact, no sé cómo decir la expresión en español. Pero tengo una familia en particular que llevamos un año trabajando con ellos. Si me estás escuchando por ahí, no voy a decir tu nombre, pero tú sabes de quién estoy hablando. Estás trabajando con Abigail de mi equipo. No te des por vencida. Ya pudimos ayudar a tu nene y a la esposa a tener su casita. No te me des por vencida. Yo sé que ha sido un trabajo arduo, duro, difícil, muchas frustraciones. Yo estoy al pendiente. Ayer me reuní con Abigail, estoy hablando con los financistas que están trabajando en tu caso. Sé que el crédito ya subió un poquito más, así que agárrate de ahí porque lo vamos a lograr, ¿ok? Cuando estamos trabajando con créditos, es una trayectoria, ¿verdad? Es un proceso. Tenemos que entender, familia, que... Lizzy me dice, ¿cómo debo de tener el crédito? Pues mira, óyete lo que estaba comentando, Lizzy. Tenemos que entender que cuando necesitamos ayuda con el crédito, ¿verdad? Pues nos hemos tomado un tiempo en el cual hemos afectado nuestro crédito, ya sea por situaciones, ¿verdad? Fuera de nuestro control o por lo que sea que haya pasado. Pero en muchas ocasiones quizás nos ha tomado 2, 3 años y hasta más entrar en la situación difícil de nuestro crédito. No podemos pretender que de la noche a la mañana todo eso va a cambiar o que va a cambiar solito, porque no va a pasar así. Tenemos que llevar un plan de trabajo para alcanzar esa meta. Lizzy, para contestar tu pregunta, ay, Zuleika, muy buenas noches. Iris, muy buenas noches, bienvenida al programa. Minerva, saludos, un abrazo. Michelle Escalera, buenas noches, un abrazo. Ernesto, bienvenido al programa. ¡Ay, qué lindo! Cada uno de ustedes, te estoy viendo por ahí, Minerva. Me están ayudando aquí el apuntador porque esta es la primera vez que estoy con este setting y todavía no sé trabajarlo bien. Zuleika, qué linda. Muy buenas noches. Bienvenidos al programa. So, Lizzy, para contestar tu pregunta en cuanto al crédito. En todos mis programas yo hago siempre las mismas referencias de cositas que son importantes siempre tener en mente. La puntuación de crédito a la que yo quiero llevarte es por lo menos 620. Mi meta es llevarte más de eso, pero un mínimo de 620. No porque no se puedan hacer préstamos con puntuaciones menos de 620. Si buscas en el internet, te va a decir que los programas de León Rodríguez, muy buenas noches,
Estoy ansioso que llegue febrero para cerrar. ¡Yes! ¡Qué chévere, qué chévere! Un abrazo. Recuerda que siempre te puedes comunicar conmigo directamente. Cualquier situación, cualquier pregunta, cualquier preocupación, déjame saber, ¿ok? Que yo estoy al frente con mi equipo trabajando para ustedes. Puede ser que pudieras calificar con menor puntuación. Si tú buscas en el internet, FHA dice que tú puedes calificar hasta con 580. Y eso es correcto, sí hay las posibilidades. Pero cuando tenemos una puntuación tan bajita de crédito, vamos a necesitar unos factores compensatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente una persona que tiene 580, 590 de puntuación de crédito va a necesitar 6 meses de reserva, va a necesitar, su interés va a ser mucho más alto, sus gastos de cierre van a ser más costosos, por ende, tu pagaré mensual va a ser más alto, ¿ok? Y cuando hablo de 6 meses de reserva, lo que me refiero es que si tu mortgage, si tu hipoteca, la propuesta son $1,200 al mes y aparte de eso tú tienes $800 más entre vehículos y tarjetitas y lo que sea tus responsabilidades, esa cantidad completa que van a ser $2,000, tenemos que tener entonces $2,000 por 6 meses. No dinero que tú vas a usar para comprar, sino dinero que tienes que tener de reserva. Aparte de eso, tienes que tener tu 3.5% de cuota inicial y demás. So, obviamente, estamos hablando de bastante dinero. So, por eso, mi sugerencia es, vamos a analizar tu caso. Vamos a ver cómo podemos arreglar tu crédito o hacer improvement, mejoras en tu crédito para llevarte a 620 o un poquito más, ¿ok? Y eso nos va a dar más flexibilidad y más posibilidad de calificación de préstamo. Espero haber contestado tu pregunta, Lizzy. Ok, dice Omar Rivera, muy buenas noches, bienvenido al programa. Ese no lo sé pronunciar, creo que es Chenia, no estoy segura, corrígeme si no lo estoy pronunciando correctamente. Pero dice, ¿qué pasa si tengo una puntuación de crédito de 620, pero mi crédito tiene deudas? Ok, so, si ya estás en los 620, ¿verdad? Pero tenemos nuestro crédito muy comprometido, ¿ok? ¡Ay, te alegré la noche, Lizzy! ¡Qué bueno, qué bueno! Escríbeme, ¿ok? Para que podamos hacer la consultoría y analizar tu caso y ayudarte a prepararte para que puedas pronto comprar tu casita, ¿ok? Ok, so, si ya tenemos 620, ¿verdad? Pero me dices, entiendo que me estás dejando saber que tu crédito está muy ocupado, ¿verdad? Que tenemos muchas deudas. Obviamente, las deudas, dos cositas. Las deudas nos bajan la puntuación de crédito, ¿ok? So, cuando tenemos las tarjetas de crédito, de esta es la manera que quiero que las utilices. Tú vas a mirar cuál es tu máxima línea de crédito en esa tarjeta. Si tú tienes $1,000, ¿ok? De disposición para utilizar en la tarjeta de Discover, vamos a decir. Pues tú puedes usar 800 si los necesitabas. Pero el mes próximo, antes de que esa tarjeta llegue a su fecha del estado de cuenta, ¿ok? Por lo menos unas semanas antes, tú me vas a pagar el balance y me vas a dejar solamente $150. Que serían el 15% de utilización o de uso de ese crédito máximo. Si tú me haces del 15 al 20 todos los meses, solamente ese balance, no más de eso, te sube rápidamente a tu puntuación de crédito nuevamente, ¿ok? Porque si estamos por encima de eso, 40, 50, 60% de utilización, no sé si lo estoy diciendo correcto en español, pero de uso, del máximo, la línea máxima de crédito, eso te me baja la puntuación drásticamente. Eso es uno. Dos, si ya lo estás haciendo, pero tenemos muchas deudas, eso en lo que nos va a afectar es en la cantidad que vamos a calificar, ¿ok? Porque si recuerdan anteriormente, yo les he hablado que dependiendo del programa de préstamo, ¿verdad? Que vamos a utilizar para comprar la casita, tenemos un porcentaje, el famoso DTI, que decimos nosotros en la industria, es el porcentaje de deudas versus ingresos, ¿ok? En un programa FHA normal, quizás yo te puedo llegar, dependiendo del escenario, hasta un 55% de deudas versus ingresos y hasta un poquito más en ocasiones, dependiendo los factores compensatorios que podamos tener, ¿ok? Así que
En ese porcentaje yo tengo que contar nuevamente la propuesta de la hipoteca que vamos a tener mensual y tus deudas personales mensualmente. Y es, si tienes muchas deudas, eso nos va a comer bastante del porcentaje que tenemos para comprar. Si tenemos dos vehículos y entre los dos vehículos pagamos 600, $700, pues eso nos está comiendo porcentaje del que podemos utilizar para comprar la casa. Así que es importante que hagamos tu consultoría para poderte orientar, para ver si tú necesitas bajar ciertas deudas o si tenemos que refinanciar alguna de ellas. En algunas ocasiones tenemos muchas tarjetas y es mejor financiarlas en un préstamo personal, tener un interés más bajo, un pagaré más bajo. Todas esas cositas las podemos analizar cuando nos sentemos contigo, ¿ok? Así que déjame saber, Chenia, si más o menos conteste tu pregunta y si te podemos asistir más adelante. A las 8:30, familia, todavía tienes tiempo. A las 8:30 voy a estar sacando el ganador de la cena del Día de Acción de Gracias. No es un certificado, familia, es una cena que te va a llegar a tu casa, pero tienes que enviarme por texto ahora al 555-888 la frase quiero pavo, quiero pavo. 555-888 para que puedas entrar en la rifa ahora mismo, ¿ok? Gracias, Chenia, qué bueno que contesté tu pregunta, tu duda. Aquí estamos para servirte. Eres una persona que explica muy bien y se te ve una persona con muchas ganas de ayudar. ¡Ay, qué lindo, Lizzy! Gracias, gracias mil. De verdad que es mi pasión, es lo que hago todos los días, es mi compañía. No lo veo como un trabajo, lo veo como la oportunidad que tengo de trabajar en lo que me gusta, en lo que me apasiona, celebrar con ustedes el alcanzar sus metas. Ahora, toda mi familia de Facebook, ¿no? Obviamente los de Instagram, I'm sorry, no pueden ver lo que estoy poniendo acá, pero los que están en Facebook pueden estar viendo ahora un video espectacular de una de las casitas que tenemos disponibles. Nosotros tenemos casitas, mi gente de Miami, muy buenas noches, bienvenidos al programa. Mi gente linda de Tampa, muy buenas noches, bienvenidos al programa. Estamos disponibles para ayudarte a alcanzar tu meta de comprar tu casita en todo el centro de la Florida. Yo y mi equipo trabajamos desde Miami hasta Tampa y todo entre medio, todo el centro de la Florida. Así que no importa dónde estás buscando, si estás buscando en Daytona. La semana pasada estuve en Daytona para mi especialista de Sanford, de Daytona, de Orange City y D-Land, ¿okay? Tengo unas comunidades hermosas en D-Land. Así que si estás interesado en esa área, tienes que comunicarte conmigo. Pero aquí puedes ver una de las casitas bien lindas que tenemos disponibles, ¿ok? Con un tremendo patio. Incluye lucetas, incluye los enseres eléctricos, incluye granito en la cocina, en los baños. Tenemos modelos que son mucho más modernos. Tenemos muchas cositas bien, bien, bien lindas para ustedes. Ya lo envié ayer el texto de quiero pavo, necesito hacerlo ahora. No, mi amor, si enviaste el texto ayer, ya entraste en la rifa, así que ya tu nombre está puesto aquí, ¿ok? Miren qué hermosa esta otra que les estoy mostrando ahora en Facebook, ese video espectacular. Esta casa está hermosa, ¿ok? La puedes compartir en Facebook con tus amistades, si pones a alguien que esté interesado en comprar, por favor comparte este programa para que puedan ver las opciones y las oportunidades que tenemos. Emily, muy buenas noches, bienvenida al programa. Si no me has enviado por Facebook, quiero pago, es al 555-888, la frase quiero pago. Miren esta casa, qué hermosa está. Esta casa es de dos pisos, dos planteles, y está hermosa. La tengo disponible, así que comunícate con nosotros, envíame un mensajito personalizado y con mucho gusto te vamos a estar ayudando. Creo que tengo que bajarla por aquí. There we go. Ok. Ay, Dios mío, es que estoy emocionada porque tengo programa nuevo. Estoy como los nenes chiquitos.
Tengo un programa nuevo que me han hecho aquí. Mi apuntador, que ha hecho una producción espectacular. Ok, so ya me dieron por aquí los papelitos. Ya me dieron los papelitos, así que les deseo mucha suerte, muchas bendiciones. Tienes que estar sintonizado, ¿ok? Tienes que estar en el programa. Así que yo voy a escoger el nombre y cuando yo diga tu nombre, tienes que alzarme la manito, ¿ok? En Facebook o en Instagram, tienes que alzarme la manita para yo saber que estás ahí sintonizado para que puedas ganar. Si no veo tu manita, voy a seguir entonces con la próxima persona, ¿ok? Porque tienes que estar live en el programa para poder ganar. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! ¡Quiero pavo! ¡Quiero pavo! ¡Qué emoción! De verdad que bendecidos sean todos. Gracias mil por su apoyo, por estar ahí siempre conmigo. De verdad que me llenan el alma. Pero miren aquí, ¿ves? ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Ay, Dios mío, estoy emocionada! ¡Estoy emocionada! Ok, okay, voy a cerrar mis ojitos. Ya lo volteé, ya lo volteé. Voy a cerrar mis ojitos. Y vamos a ver, quiero pavo. Tienes que estar en el programa. Vamos a ver. Y dice, Joana Ramos. Joana, míralo aquí. No sé si por aquí. A ver, porque con la luz como que no se ve bien aquí. Ahí. Joana Ramos. Tienes que alzar la manita. Joana Ramos, tienes que estar en el programa para poder ganar. Así que, Joana, tienes que dejarme saber si estás aquí, Joana Ramos. Te voy a dar 30 segundos. Eduard, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Enori Hernández, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Te gustó la casita? ¿Eh? Ok, Joana Ramos, tienes que estar por ahí. Ok, esa es mi nieta, mi meta, arreglar mi crédito para poder comprar. Muy bien, Enorizo, tienes que comunicarte conmigo, envíame un mensajito privado con tu nombre y número de teléfono y qué hora es mejor para llamarte para hacer la consultoría, ¿ok? Para poder dejarte saber cuál es el plan de trabajo que tenemos que llevar a cabo, ¿ok? Así que, ay, dice Cristi Garriga, no tengo mucha carga, ando en el vehículo sin cargador, pero estaré conectada lo más posible. Ok, Cristi, qué bueno, hermosa. Bueno, a la una, a las dos, si no veo a Joana, voy con el próximo. Una, dos, tres, fuera, vamos a ver. Ay, Dios mío, ahora tenemos más oportunidades, vamos a ver. Voy a cerrar mis ojitos nuevamente. Vamos a ver quiénes están en el programa que puedan ser bendecidos. Ok. No. Cristi Díaz, ¿estás conectada? Por favor, déjame saber que no se te agotó la batería. Cristi Díaz, por favor, yo sé que se te estaba acabando la batería. ¿Estás ahí? Déjame saber. Cristi Díaz, por favor, sube la manito. Come on, Cristi, tienes que estar por ahí. No se te puede haber acabado la batería. Iris Camila dice, te voy a llamar, Yanira, para conversar en mi próximo proyecto. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. ¡Cristi, ya! Muy bien, Cristi, muy bien, muy bien. Aquí, 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 muy bien, ganaste, bella, ganaste. Mira, Cristi Díaz, ¿ok? Me tienes que decir dónde estás, en qué área estás. Déjame saber dónde estás ahora mismo, dónde estás, vas de camino a la casa, en qué área vives, dónde estás, Cristi, déjame saber. ¡Qué emoción! ¡Wow! Mira, la que se le estaba agotando la batería. Bendecida seas, mi amor, gracias por estar por ahí. Qué emoción para mí poder bendecir una familia más. ¿Dónde está? Dice, qué bueno, felicidad. Ah, ya me están felicitando a Cristi, claro que sí. Cristi, escríbeme, ¿dónde estás? Ahora, ah, pero tú estás en Puerto Rico, mujer de Dios. Pero llegas el lunes acá, tú estás viviendo acá. ¿Dónde te voy a enviar el pavo, mujer? No te puedo enviar.
eres de Poinciana, ok, me asustaste, mujer de Dios. Me asustaste, Cristi, y yo dije, ay, ahora sí, ¿cómo voy a enviar la cena para Puerto Rico? ¡Qué emoción, Cristi, qué emoción! Me tienes que enviar por mensaje privado, ¿ok? Me envías tu dirección y número de teléfono porque le tengo que dar esa información al chef que me está haciendo el delivery de la comida, ¿ok? Así que bendecida sea, muchas bendiciones, cuídate allá en Puerto Rico, que disfrutes tu tiempo allá y envíame la información, ¿ok? Esa información la necesito esta noche para podérsela enviar al chef que me está haciendo la cena espectacular de Acción de Gracias. ¡Qué emoción! ¡Ay, Dios mío, me asusté! Me asusté de momento cuando ella me dice estoy en Puerto Rico, pues yo dije, ahora sí. ¿Cómo voy a enviar yo el pavo para Puerto Rico? dice emergencia. Oh, ok, ok. Para comprar la casa con Carolina. ¡Yes! ¡Yes! ¡Oh, wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Sí, Carolina es una de mis loan officers, de mis oficiales de préstamo. Así que qué espectacular. ¡Qué bueno, Cristi! ¡Qué bueno! Me alegro. De verdad que, wow, la gratificación que sentimos en nuestro corazón es grande, emocionante, de verdad, poder ayudar a tantas familias. Me emociono porque la mayoría de ustedes llegan a donde nosotros, llegan a donde mí, dejándome saber que tienen muchas emociones, ilusiones de poder comprar su casita y quizás mucha gente les ha dicho que no, ¿ok? Quizás mucha gente les ha dicho que no en algún momento por X o Y razón, pero mi lema es que con Yanira sí se puede. Todos tienen la oportunidad de convertirse en dueños de su propia casa, unos más difíciles, unos con trayectorias más largas que otros, pero aquí estamos para ayudarles, ¿ok? Estamos para bendecirles, para abrirle puertas, para contestar sus preguntas, para informarles de la mejor manera posible, para buscar cuáles son las mejores opciones para ustedes. Tengo el privilegio de trabajar con la compañía PR&G, que es mi compañía de hipotecas, y estoy muy contenta de poder ser parte de este equipo donde me dan todo el apoyo y tengo todos los programas disponibles para poder ayudar a familias como ustedes a alcanzar su meta. Tengo programas para venezolanos que están en el proceso, que ya tienen por lo menos su permiso de trabajo. Tengo programas de 100% de financiamiento. Obviamente, cada uno de estos programas tenemos que ver cuáles son los requisitos necesarios y si usted califica dentro de los requisitos que tenemos para su escenario, pero igual tenemos los programas disponibles, obviamente USDA, DPA, el Bond Program, tenemos programas con compañías privadas que también tienen sus beneficios. ¿Cuándo voy a estar por Daytona, Lizzy? En cualquier momento podemos ir para allá. Así que déjame un mensajito, déjame saber cuándo quieres hacer la cita. Con mucho gusto podemos llevarte para allá a ver las comunidades que hay. Claro que sí. Así que es para mí un privilegio, ¿ok? Poderte ofrecer cuáles son las oportunidades. Para mis veteranos hermosos, este es el tiempo de comprar tu casa. He tenido la oportunidad de trabajar con varias familias de veteranos en los últimos meses. Hemos estado cerrando con intereses bien bajitos del 3.2, del 3 de interés, con cero del bolsillo, ¿ok? Obviamente, los veteranos pues tienen ciertos beneficios de acuerdo a lo que sean tus beneficios en tu certificado de elegibilidad y en tu DD-214, ¿verdad? Basado en lo que tienes disponible, pues podemos ayudarte
para que puedas comprar tu casita también y beneficiarte de lo que por años trabajaste, ¿verdad? Para defender esta nación. Así que te doy las gracias, veteranos. Celebramos, ¿verdad?, el Día del Veterano ahora recientemente. Te doy las gracias por defender nuestro país, por defender nuestra seguridad. Y quiero bendecirte, ayudarte para que puedas tomar ventaja de tus beneficios. Tenemos unas comunidades espectaculares en Winter Haven y Davenport. Si estás interesado en esa área, la gente que trabaja para Disney, que está buscando pagares cómodo, ¿verdad? Y una área cerca de Disney. Estas áreas son muy cercanas para Disney. Puedo conseguirte opciones para ti en especial. Si eres enfermero, enfermera, si eres doctor, doctora, tengo programas específicos para ustedes, para los... ay, Dios mío, se me fue la palabra en inglés y en español. Si eres bombero, si eres maestro, la gente de Miami, para mi gente linda de Miami, tengo a mi equipo allá disponible para el área de Cutler Bay, Kendall and Homestead, ¿ok? Tengo a Mónica Bella por allá y a Alexei, que prontito voy a estar por allá. Voy a tener un evento espectacular en Miami. Así que para mi gente linda de Miami, envíame tu información, déjame saber qué área estás interesado y te voy a estar invitando personalmente a mi primer evento, que va a ser probablemente en enero en Miami, ¿ok? Así que vamos a estar llegando para allá, para la gente linda de Miami. Marlene Suárez dice, ¿tienes evento en Apopka? Yo quiero ir. ¡Qué chévere, qué chévere! So, nunca, me imagino que si me estás preguntando, porque nunca has estado en ninguno de nuestros eventos, que de verdad que tiramos las puertas por la ventana con nuestro equipo para ayudar a todas las familias en cada uno de esos eventos. Escríbeme un mensajito directo, ¿ok? Privado, con tu número de teléfono y qué hora es mejor para llamarte, porque puedo programar una cita específicamente para ti, ¿ok? Porque los eventos, recuerden que les he estado anunciando, ya hice el último de noviembre y voy a hacer dos grandes en diciembre. Pero de igual manera, tanto yo como mi equipo estamos disponibles para hacerte citas directamente contigo. Jonathan Garriga dice, de parte de Cristi, te envío la dirección por inbox porque mi mamá está en la casa. Perfecto, Jonathan. Ok, perfect. Envíame la información. Marlene dice, sí, yo y mi esposo, Rafael. Ah, ok, ok. Sí, me acuerdo de ustedes, corazón. Me están escribiendo aquí el apuntador. Me están escribiendo las notitas. Déjame saber para ver si podemos hacerles entonces una cita para ir con ustedes personalmente, ¿ok? Dice, sí, 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 ajá. Tengo el file con ustedes, con toda la información. So, déjame saber cuándo ustedes están disponibles y comenzamos a buscar las casitas, ¿ok? Para el área de Altamonte. Porque recuerda, Marlene, que tenemos que ver el precio de compra para Apopka. Tenemos que ver el precio de compra y ajustarlo para ver qué te podemos conseguir de acuerdo al precio de compra que ustedes califican. Dice, oh, my God, me están diciendo que diga lo que voy a hacer en diciembre. Yo creía que lo iba a decir, lo iba a dejar en secreto. OK. So, prepárense. En diciembre voy a tener las parrandas navideñas de Yanira. ¡Oh, my God! Oye, pero apuntador, tú me estás diciendo que diga todas estas cosas espectaculares y ni música me tienes ni nada. Yo quiero música. Ah, es que cambiamos de laptop. Y esta es la que tiene música, no la que él tiene. Yo quería música para anunciar lo de las parrandas. So, voy a tener las parrandas navideñas, ¿ok? De Yanira Suárez, New Home Team. Y va a ser en diciembre, dos sábados en particular que nos vamos a ir, pero a todo dar. Vamos a tener pleneros espectaculares con nosotros. Vamos a tener comida, fiesta. Bueno, de todo. Va a ser espectacular con todo mi equipo de trabajo disponible
para ayudarlos en el evento. Permítanme un momentito, me tomo una agüita por aquí. Gracias. Que estoy aquí hablando, hablando sin parar y me quedo sequita en mi garganta. Así que no se lo pueden perder. Tienen que estar pendientes de... ¡Escucha! ¡Ahí me pusieron las parrandas! ¡Yay! Trulla está caliente, esta trulla está que alde. ¡Qué chévere! Llegaron las navidades, así que vamos a tener nuestras parrandas navideñas en diciembre. No te lo puedes perder, ¿ok? Dos sábados que vamos a tener las parrandas. Uno en el área de Kissimmee y el otro en el área de Lake Nona y St. Cloud. Así que para mi gente linda de Kissimmee, Lake Nona y St. Cloud, estén pendientes a mi programa. Voy a estar anunciando cuándo vamos a estar en esa área, cuál es la fecha en diciembre, con las parrandas navideñas de Pregúntale a Yanira y Yanira New Home Team. ¡Ay, qué emoción! Así que bienvenidos definitivamente a compartir con nosotros en esas actividades súper espectaculares, agradeciendo a cada uno de ustedes, a nuestra comunidad latina, mis pachecos, a nuestra comunidad latina por darnos la oportunidad de servirles en este año. Este año estamos cerrando el año con más de 250 familias que pudimos ayudar a comprar su casita. De verdad que súper contenta de poder alcanzar esa meta. Y aquí disponibles, ¿ok? Edward Santos dice, quiero verlas de Winter Haven. ¡Awesome! Ok, so envíame un mensajito privado con tu número de teléfono y la hora que es mejor para llamarte mañana, ¿ok? Para que podamos ver cómo podemos hacer una cita para llevarte para allá a ver las casitas de Winter Haven. Si me estás escuchando y estás interesado en ver casas este fin de semana, envíame un mensajito, ¿ok? Privado, con tu número de teléfono, qué hora es mejor para llamarte, y yo o alguien de mi equipo te vamos a estar llamando para hacer la cita contigo y llevarte, ¿ok? A ver casitas este fin de semana. Vamos a estar disponibles para poderte ayudar. Recuerda que ya se está acabando el año, familia, pero todavía este fin de semana tenemos oportunidad de comprar una casita y cerrar en diciembre, ¿ok? Así que si tú estás interesado en comenzar el año o festejar la Navidad en tu casita nueva, todavía este fin de semana estamos a tiempo, ¿ok? Y si no, pues entonces para cerrar comenzando el año, que vengo con unas ofertas espectaculares. Tengo propiedades comenzando nuevas desde los 197,999, ¿ok? Dependiendo el área. Tengo casitas nuevas comenzando desde los 197,999, ¿ok? Así que déjame saber qué área estás buscando, qué hora es mejor para llamarte. Se me está agotando la batería en Instagram por aquí. La gente de Instagram, se me está agotando la batería, así que si me voy en cero es que se me fue. Pero si estás interesado para este fin de semana, déjame saber, ¿ok? ¿Qué área estás buscando? Y con mucho gusto vamos a separar el día y la hora para poder llevarte a ver las casitas nuevas. En Winter Haven y Davenport tengo casitas nuevas comenzando desde los $229,999. En el área de St. Cloud, 5 minutitos de Lake Nona, tengo casitas comenzando desde los 235 en adelante. En Deltona, en Dillon, estábamos comenzando en 239, en Dillon, 239,999, ¿verdad? Bueno, pero en Dillon en particular estábamos empezando en 239, si no me equivoco, y en Deltona tengo lotes separados, casa nueva de una constructora espectacular, comenzando desde los 210 en adelante, ¿ok? Así que déjame saber qué área estás buscando, envíame tu número de teléfono y hora que es mejor para llamarte, ¿ok?
Carlos Valleso, muy buenas noches, bienvenido al programa. De Jesús, bienvenido al programa. Gerald, bienvenido al programa. Me quedan 5 minutitos, así que escríbeme tus preguntas. Si tienes todavía preguntas de algo en específico que quieres que hable en el día de hoy. Shirley, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Déjame saber de cualquier cosa, preocupación o pregunta que tengas en este momento de algo en particular, ya sea de programas en específico, ya sea de crédito, ya sea de preparación para el proceso de comprar tu casita. RJ, muy buenas noches. Hi. La semana que viene o la próxima, más o menos, voy a estar programando para que hablemos de lo que son las turbulencias, ¿ok? Nos están ayudando Edwin y Jennifer, los recomiendo, tienen un super equipo de trabajo y nos han orientado desde un principio y en todo el proceso. Gigi está con nosotros, cerramos en diciembre, con Dios adelante, gracias a tu equipo. ¡Yay! ¡I love that! Those are the testimonies, you know, that we want to see. Yo quiero ver esos testimonios hermosos. Gigi es hermosa, parte de mi equipo, la adoro. Ella trabaja espectacularmente, así que un abrazo para ustedes y vamos hacia adelante. Gracias por confiar en nosotros. RJ dice, préstamos estudiantiles, ¿afectan para comprar su casa? Un abrazo, ¿verdad? A todos por allá. So, cuando tenemos préstamos estudiantiles, ¿ok? Va a depender, obviamente, de nuestros ingresos y de cómo están apareciendo esos préstamos estudiantiles en tu crédito. La mayoría de las personas los tienen diferidos y no tienen ningún pago en específico. Si ese préstamo estudiantil está diferido, pero no está tarde ni está apareciendo como colección ni delincuente ni nada de eso, vamos a contar un 1% de la deuda completa de cada préstamo o del préstamo completo si está consolidado, ¿ok? ¿Qué pasa? En muchas ocasiones ese 1% pues es un pagaré un poquito alto y nos limita para poder calificar o para poder calificar para el precio que queremos. En muchas ocasiones nuestra orientación va a ser consolídame los préstamos y aplica para un pagaré asignado de acuerdo a tu ingreso. Y la mayoría de las veces ese pagaré asignado es mucho menos que el contar el 1% de cada préstamo. Y entonces con eso sí calificas. Así que esa es una de las opciones cuando tenemos préstamos estudiantiles. Ahora, si ya los tenemos delincuentes y retrasados, pues entonces tenemos que trabajar de diferente manera, ¿ok? Espero haber contestado tu pregunta. Déjame saber, ¿ok? So, ahí te contesté, está diferido. Perfecto. Entonces, si no está tarde y si no está delincuente, vamos a contar un 1% de la deuda completa, ¿ok? Y entonces ahí tenemos que determinar si eso nos afecta al precio de compra o si tenemos que entonces tener un pagaré designado basado en tu ingreso para que sea menos y nos ayude a poder calificar. Eso lo vamos a poder ver si hacemos la consultoría, ¿ok? ¡Qué emoción, familia! Bueno, estoy sin batería, dice Dolores Payasco. I know, Bella. Yo también me estoy quedando sin batería en Instagram. Pero ya hemos llegado al final, muchachos. Así que de verdad que un abrazo, un beso nuevamente. Felicidades a mi ganadora del día de hoy, que fue Cristi Díaz, que me asustó, que pensé que iba a tener que enviar el pavito para Puerto Rico. Pero Cristi, muy buenas noches, felicidades, Dios te bendiga. Espero poderte, ¿verdad?, bendecir mucho más abundantemente. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por darme su apoyo. Sirina, muy buenas noches, por darme su apoyo siempre. Los quiero, un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la semana próxima. Bendecidos sean todos.